Unicaja duerme líder. El conjunto de Joan Plaza se impuso a Movistar Estudiantes por 1, igualado 66-62. Y eso que los madrileños estuvieron muy cerca de convertirse en el primer equipo de la Liga Endesa en ganar en el Martín Carpena. Y eso en parte fue gracias a la gran actuación de Nacho Martín. Por parte de Unicaja, uno de los mejores fue Jason Granger. El uruguayo dirigió a la perfección a su equipo y acabó con 9 puntos, 4 asistencias y 16 de valoración. Ninguno de los dos equipos conseguía escaparse en el marcador y Nacho Martín seguía con su recital particular. El pucelano llegó al descanso con 22 de valoración, aunque los de Joan Plaza dominaban por 34-30. En el tercer periodo, buenos minutos de Federico Van Laque y los de Chus Vidorreta, que se ponían con 9 puntos de ventaja. Y entonces apareció Will Thomas, que acabaría siendo el máximo anotador de su equipo. 16 puntos para el jugador estadounidense. El partido se apretaba gracias a la potencia de Thomas y a la calidad de Mindaugas Kuzminskas, que nos vuelve a regalar una gran canasta en aro pasado. Unicaja se ponía por delante en el marcador y con un parcial de 13-2 parecía tener la victoria cada vez más cerca, y más cuando Ryan Toulson apareció otra vez en los instantes decisivos. Esta canasta suponía el 66-60. Fue entonces cuando entró en escena un debutante en la Liga Endesa, Pietro Aradori, que demostró su talento con esta gran canasta tras reverso. Aradori se sentía con la confianza para intentar meter a su equipo otra vez en el partido, pero no acertó con este lanzamiento de 3. Y al final Unicaja pudo sumar su 10ª victoria del curso.